I run my Boston Pizza like a sports franchise. Take our all-star pizza. Nos encontramos acá en Chepica TV nuevamente en un nuevo capítulo de este importante programa Encuentro Educativo de Nuestro Medio Ambiente, que gracias al financiamiento del Fondo de Medios del Gobierno de Chile a través del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Hoy día nos encontramos con un importante invitado, joven invitado, don José Arregués Olmedo, que es nutricionista de acá del CEFAM de la comunidad de Chepica y además es presidente de la Asociación de Funcionarios del CEFAM. Bienvenido, José, y gracias por estar acá presente con nosotros. Muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación además, estuvo bien interesante y bueno, ojalá que conversemos sobre temas que sean importantes para la gente y nunca está de más entregar un apoyo educativo. Sí, nosotros pensamos que es muy importante relacionar lo que es la nutrición con el medio ambiente, porque tiene relación directa que a través de una alimentación saludable nosotros también contribuimos a tener un medio ambiente sano. O viceversa, también tenemos temas de reciclaje, de las basuras, de las cáscaras, y todo eso hace que nosotros tenemos un ciclo internamente directo relacionado con nuestra mejor calidad de vida. Es por eso que hemos querido invitarte y conversar de diferentes temas, pero especialmente relacionados con la nutrición y la relación de nosotros con la fruta y verdura, que muchas veces desconocemos sus propiedades, desconocemos cómo es su tratamiento, y así ir conociendo para que poder tener una mejor calidad de vida. ¿Qué nos puedes partir tú comentando alguna situación específica que nos quieras para comenzar? Más que nada, hacerle ver a la gente que, como decías tú, es importante que los mismos alimentos que nosotros ocupamos se han aprovechado al 100%. ¿Ya? Yo creo que cuando nosotros consumimos una fruta, si viene una materia orgánica, esa materia orgánica no debe ir al tacho de la basura. ¿Ya?
se puede reutilizar como un compost. El mismo tema del reciclaje de las botellas que nosotros ocupamos para el consumo de agua también se pueden reciclar haciendo macetas o poniéndolas en un tacho de basura que corresponda a los plásticos. Yo creo que la mayoría, en su mayoría de los residuos orgánicos que nosotros, perdón, de los residuos plásticos que nosotros utilizamos al consumir alimentos, se pueden reciclar de manera eficiente. Eso. Partamos por el tema de la fruta y verdura. ¿Cuáles serían, digamos, los consejos que tú nos darías, por ejemplo, para usar eficientemente una fruta, ya sea un tomate, una fruta o verdura, una manzana? Porque muchas veces también antiguamente se comía la cáscara, hoy día la cáscara también se bota porque quizás tiene muchos químicos, otras veces se hierve un poquito para lo que son las temas de fruta cocida. ¿Cómo se va relacionando eso con tener un mejor consumo de ese producto? A ver, siempre hay que dejar claro que el producto va a aportar todos sus nutrientes si es que está más que nada crudo o al dente. ¿Ya? Quiere decir al dente que en el caso, por ejemplo, de un brócoli o de un zapallo italiano, ¿cierto? No se haga una cocción extra. ¿Ya? En el caso del brócoli, con 5 minutos de cocción está de sobra. Y, por ejemplo, en el caso de la fruta, cuando le hacemos una sobrecocción, también arrastramos las vitaminas hidrosolubles, que son las que se van por el agua finalmente. No aprovechamos eso que tanto tiene la fruta. Solamente en el caso de la fruta cocida, se dice sedar en el caso particular de los niños, en la etapa temprana, ¿cierto? Cuando empiezan a consumir los alimentos, a los 6 meses, o en el caso de una enfermedad que así lo requiere. Por ejemplo, comenzamos un poco fuera de cámara el tema, por ejemplo, de los huevos, que muchas veces uno desconoce cómo es el procedimiento. Yo, por ejemplo, contaba que yo al comprar el huevo lo lavaba y lo ponía en el refrigerador, y que no es la forma adecuada. ¿Lo puedes explicar más cómo es ese procedimiento para que la comunidad también conozca? Ya, espero ser lo suficientemente claro, porque igual es un tema más o menos complejo que normalmente no lo hacemos, ¿ya? Primero hay que ver de que el huevo no debiese tener partículas extrañas en su exterior, o sea, no debiese ser materia fecal, tampoco tendría que estar trizado para poder consumirlo de manera tranquila, ¿ya? Una vez que nosotros tenemos el huevo en nuestro hogar, ¿cierto? Ya sea en la bandeja o lo compramos en forma por unidad, tenemos que fijarnos en esos detalles y para poder ver la calidad del huevo cuántos días tiene, tenemos que sumergirlo en agua, ¿ya? Si el huevo flota es porque ya pasó su periodo de su vida útil, digamos, y si flota ya entró mucho oxígeno a la cápsula que está dentro y eso hizo que pueden entrar bacterias también. El huevo no debe flotar, ¿ya? El huevo se debe mantener en el fondo del vaso, el recipiente donde lo tengamos, para que tenga una buena calidad. ¿Ya? Después de que hacemos esa prueba, nosotros debemos lavar el huevo, quebrarlo, echarlo en un recipiente, mirarlo que no tenga ningún embrión, ¿ya? Porque puede suceder de que la fábrica se equivoque y lo saque en una etapa de embrionaje. Y después de eso hay que ver, olerlo. ¿Ya? Siempre el olfato va a ser un medio de verificación. Y siempre tener la preocupación de no echar el aire en el recipiente. O sea, botar el aire y luego oler. ¿Ya? Que no tenga ningún olor extraño. Luego de todo ese proceso, hay una seguridad de que el huevo está apto para consumo. Sinceramente, ¿cuánto sería el tiempo de vida útil de un huevo? En temperatura ambiente son 7 días, 8 días. ¿Ya? En temperatura de refrigeración, 30 días como máximo. Ya, tener en consideración de que normalmente usamos el tema de las bandejas en la puerta del refrigerador. Correcto. Y la temperatura de la puerta varía todos los días. Nosotros abrimos el refri incluso de repente por curiosidad y ya estamos cambiando la temperatura del refrigerador. El huevo se dice mantener en el fondo del refrigerador, no en la puerta. Mira, también un tema importante, ¿no? Hay un tema de los diseñadores refrigeradores, que esto siempre ha venido en las puertas, pues, claro, por espacio, pero como dices tú, quizás al fondo. ¿Podría yo poner el mismo la caja de huevos que compro dentro de la refrigeradora hacia el fondo, como dices? Mira, por un tema de higiene no debiese ser,
O sea, debiésemos poner los huevos a lo mejor en un recipiente que nosotros sepamos que está limpio. Ya, ese es un tema importante, como preguntas tú, porque la caja no sabemos de dónde viene, cuál fue su transporte, ¿cierto? ¿Dónde pasó? ¿Dónde se mantuvo? ¿Ya? Si hubo polvo, si por ahí, no sé... una feca, una cosa. Claro, no sabemos. Entonces, ante ese riesgo, es mejor poner un recipiente, ¿cierto? Que nosotros sepamos que está limpio. Sí. Ahora, el tema de los huevos, hay que tener la particularidad de que siempre se dice poner lo de primer consumo arriba en el refrigerador y lo de último consumo en la parte de abajo del refrigerador, ¿ya? Ejemplo, si yo voy a consumir, como decíamos, los huevos, o voy a consumir, no sé, una jamonada, dice estar en la parte superior, ¿ya? Lo último que voy a consumir dice estar en la parte inferior, ya sea, no sé, una carne que estemos en descongelación, que la vamos a usar el día siguiente, yogur en la parte baja, que a lo mejor van a durar más de algunos 3 días, ¿ya? Ahí tenemos que tener subdivisiones para el refrigerador, no es llegar y meter todo, ¿ya? Porque eso también interfiere en la contaminación del alimento. Sí, es importante, ¿eh? A veces uno tira todo dentro del refrigerador y no se fija realmente en los espacios. Si bien a veces viene diferenciado frutas y vegetales, pero también a veces uno no ocupa esos espacios como debe. Creo que ahí es muy importante lo que tú nos estás diciendo, porque tiene que ver también con la educación y también informarse de la vida útil de cada alimento. Creo que ahí la tecnología nos va a ayudar un poco más adelante, porque ya vienen los refrigeradores inteligentes que tú vas a poder programar cuando tú pones alguna fruta, verdura, algún alimento, y te va a ir indicando cuánto es la fecha ya de vencimiento, te va a ir dando alerta, comunicado quizá a tu teléfono, a tu reloj, y ahí te va a ir indicando cuál es la vida útil de cada alimento. Súper bien, pasando al tema ya medio ambiente, tú me hablabas del tema de reciclaje. Creo que hay harto que trabajar en todas estas comunas, sobre todo en la correcta disposición de los residuos. Muchas veces nosotros tiramos al recipiente la basura, materia orgánica, plástico, vidrio, y a veces no tenemos el hábito o nos cuesta hacernos el hábito de diferenciar en nuestras casas, de ir reduciendo, de hacer compostaje. Cuéntanos ahí, ¿cómo ves tú ese tema? Ya, a mí me parece que acá tenemos una facilidad que en otras partes no se da, ya que la mayoría, no en todas por supuesto, la mayoría de las casas tienen un poco de patio, y en algunas ocasiones mucho. Ya, eso es más fácil poder reciclar porque, como lo estamos conversando adelante, podemos hacer una especie de compost con todo lo que es materia orgánica que podamos reciclar. Ya sea desde cáscara, ¿cierto? De tomate, de plátano, de cualquier verdura que no tenga otro residuo, por ejemplo. Si yo ya lo ocupé para la ensalada y ya le puse aceite, no debiese ir al compost, ¿ya? Porque el aceite va a interferir ahí con el compostaje, digamos. Ya toda la materia orgánica que nosotros pongamos para el compost, junto con esta mezcla de tierra, ¿cierto? Que tiene que airearse, debe estar libre de otras partículas no tan orgánicas, ¿cierto? O no tan digeribles por la tierra. Ya, ahí sería como una de las ideas, ¿cierto? Para poder reciclar el tema de materia orgánica que nosotros botamos día a día. El otro es el tema de las bolsas. Ya, nosotros ocupamos mucha bolsa cuando vamos a comprar. Ya, debiésemos hacernos el hábito de llevar una bolsa en el bolsillo o tener una bolsa de tela, ¿cierto? Para poder hacer la compra diaria que nosotros sabemos que vamos a hacer. Ya, luego de eso, ¿cierto? Nos damos cuenta que juntamos muchas bolsas y no encontramos nada mejor que hacer que echarle al basurero, contaminando aún más el planeta. Ya, lo que debiésemos hacer es probablemente no ocupar tanta bolsa, como dije, repetir el tema de usar una bolsa de tela, y si encontramos que tenemos muchas bolsas en la casa que no vamos a ocupar, echarlas dentro de una botella, ¿cierto? Que yo sin querer ayer hice ese ejercicio, y yo creo que eché más de 100 bolsas en una botella de jugo de estas de litro y medio. Ya, entonces, estas bolsas sí son reciclables, sí se pueden meter dentro de una botella, y si esta botella, ¿cierto?, está bien apretada, ¿cierto?, con el tema de las bolsas, incluso se podría utilizar como un ladrillo, ¿cierto?, como lo utilizan en otros países, para poder hacer incluso un cerco, a lo mejor una murallita pequeña que tengo que usar en la casa, con harto cemento nada más, ni se va a notar que hay una botella entre medio. Exacto.
Ahí tú das un punto muy importante que tiene relación justamente con el reducir. En varias comunas de la región, específicamente en Las Cabras, en el sector de Yayauquén, donde una comunidad se organizó frente a este tema y construyeron un anfiteatro con los ecoladrillos. Entonces, esas son ideas que se pueden realizar en mejorar un espacio comunitario, una plaza, mejorar los entornos. Y también relacionado con eso mismo, el tema de que cada residuo que yo genero, que aproximadamente es casi un kilo diario por persona que uno va generando de residuos en su casa, tratar de ir separándolo lentamente, y lo conversamos con otras personas que antiguamente uno para ir a comprar el pan te llevaba una bolsa de género. Yo también lo viví en parte de mi infancia, y cada vez que íbamos a comprar algo al almacén llevábamos nuestra bolsa. Entonces hoy día quizás han vuelto estas bolsas más ecológicas, son de un plástico más duro, pero ¿por qué no ocupar ropa quizás que tenemos en desuso y hacer nuestras propias bolsas? Y a veces hace que vamos contribuyendo con la reducción del plástico. Hay varios informativos, videos en internet, en cadenas mundiales, donde habla que el mar en 20 años más va a ser puro plástico. Entonces eso afecta naturalmente la vida de los peces y las algas, así que eso tenemos que ir trabajando desde acá. A mí me gustaría dar un detalle con el tema de las bolsas, que normalmente uno dice, no, si son reciclables. Sale el símbolo de reciclable, en todos los supermercados está ese símbolo, y uno de repente se confía, ¿ya? Pero no son reciclables, ¿ya? Normalmente estos polímeros, ¿cierto?, se transforman en partículas ultra pequeñas, ¿cierto?, que o se van a instalar en la tierra, ¿cierto?, o se van a entrar en el aire. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, que este que es reciclable no se transforma en tierra. Es plástico solamente en polímeros que son infinitamente pequeños, claro, que o se van a ir a meter en las vías respiratorias o se van a instalar en la tierra, y eso finalmente, al producir algún alimento o irse con el agua o generar algún vegetal, se puede instalar en el vegetal fácilmente. Y de nuevo hacia nosotros. Entonces, todo un círculo, ¿cierto?, que tenemos que ir renovando para que evitar este problema. Efectivamente, dicen las bolsas que son biodegradables, pero dicen que 100 años se van a demorar en totalmente desaparecer. Pero como tú dices, si van a la tierra, esos polímeros van a volver a través de alguna fruta o verdura, y eso nos va a afectar y vuelve el tema de la contaminación. Sí. Otro tema importante que me gustaría tocar es el tema de... Yo creo que aquí se va a confundir un poco, pero es un tema de que las mamás dicen volver a dar 100% pecho. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el reciclaje? Mucho. Porque estamos ocupando mucho tarro, ¿cierto?, de leche para poder darle a nuestros niños. Mientras la leche materna es totalmente gratuita, ¿cierto?, no genera ningún residuo, ¿cierto?, y es lo mejor y más natural que le puedan dar a su hijo. Ya, como soy nutricionista, necesito recalcar eso, porque la leche materna es un producto vivo. Tiene monoglobulina, ¿cierto?, que fomentan el hecho de que el niño cree unas defensas que no se las va a dar ninguna otra leche en tarro, ni siquiera la mejor que se haya fabricado, ¿ya? Y ahí estaríamos reciclando, ¿cierto?, el tema de los tarros, no estaríamos ocupando para agua para hacer la leche, y lo otro es que se ocupan 4.000 litros de agua para producir un kilo de leche en polvo. Entonces es muy importante, porque ahí estaríamos ahorrando mucha agua también. Sí, también es importante que hoy día muy pocas leches son 100% naturales, casi todas son reconstituidas. Como dices tú, la cantidad de agua y también de químicos que contienen estas leches son bastante altos, y muchas veces generan enfermedades en los niños que no venían, digamos, en su genética, sino que se recaen por estos procesos. ¿Cuáles serían tú los consejos o cómo invitarías tú a que la comunidad se involucre en este tema del reciclaje a nivel local? Yo creo que siempre hay que partir con actividades básicas y actividades fáciles de hacer. Yo creo que nada más que con un saco, ¿cierto?, de estos residuos de papa, ya sea un saco de estos de plástico igual, pero que nosotros podamos poner la botella ahí. ¿Ya? ¿Cómo reciclo una botella? Si nosotros hacemos el ejercicio un mes solamente, nos vamos a dar cuenta de cuántas botellas botamos al mes. ¿Ya? Y como consejo, no botar las botellas así enteras, ¿ya? Por casualidad, hoy día nada más me di cuenta de que esta botella viene para poder reciclar, ¿ya? Normalmente yo lo hacía,
qué hay que hacer, digamos, abrir la tapa y sacarle todo el aire, cosa de que esto reduzca, cierto, el tamaño de la botella, el espacio, y pueda caer mucha más botella en ese saco que estamos reciclando. Y luego de que ya amarremos el saquito porque está lleno, lo llevamos, cierto, al punto de reciclaje que está cerca de la radio de nuestra comuna, ya que también hay un punto de reciclaje ahí de vidrio. Ya que está la campana esta metálica, cierto, que es muy buena y ojalá hubiesen muchas más en la comuna, ya. Y bueno, la particularidad de esta botella, que me la encontré recién cuando fui a comprar, es de que, cierto, solamente se dobla y queda mucho más chica, ya. Entonces como mucho más fácil, las otras son mucho más duras y esto reduce el tamaño, cierto, de reciclaje en sí. Otro punto importante sería el tema del reciclaje de los alimentos también. O sea, no de los alimentos, de los envases de los alimentos. Sin darnos cuenta, vuelvo a retirar, botamos muchos residuos, ¿cierto?, que sí pueden servir. La caja de la avena, ya, se puede reciclar. La caja de algunas pastas, ¿cierto?, se puede reciclar, ya. Y todas las cajas que usamos usualmente en la casa, la caja de los zapatos, la caja, cierto, de cosas que compramos, todo eso lo vamos metiendo, cierto, en una bolsa. Y acá hay un señor que recicla siempre, yo me lo toco siempre en la calle, y obviamente le podemos entregar una bolsa llena al cabo de 2 meses de puros residuos de cajas, ya, y él se los lleva totalmente gratis. Entonces es un tema de que hay que tener una actitud particular con el reciclaje, nada más, partir con una actitud de cambio. Solamente no se necesita ni dinero, ni más tiempo, solamente, ¿cierto?, separar los residuos tóxicos. Has dado una palabra clave, que es la actitud de cambio y de responsabilidad también, la corresponsabilidad. Yo soy responsable de lo que produzco y de lo que contamino, y ciertamente hoy día, cuando muchas empresas vierten sus residuos a cauces naturales o dejan sus basuras en lugares no adecuados, están siendo irresponsables consigo mismo y con su entorno. Entonces ahí también la invitación es que cada vez que existan situaciones así, también a denunciarlo frente a la autoridad que corresponde, en este caso el Servicio Sanitaria o a la Seremi de Medio Ambiente, que está hoy día en Rancagua, y también involucrando cuando hay procesos donde la participación ciudadana a veces no se conoce. Hoy día están los procesos de evaluación de impacto ambiental, donde comunidades, quizás para hacer un camino, construir algún gasoducto, algún canal, es necesaria la participación, y se afectan ciertos espacios, los cuales muchas veces afecta al medio ambiente cercano, entiéndase a la tierra, pero también a las personas. Y ahí la iniciativa o la invitación es que ellos también, nosotros tenemos que hacernos parte de eso y siempre estar informando. A veces nos dejamos como de lado el hacernos partícipes de este medio ambiente en nuestro entorno. Y ahí yo creo que la invitación es fuerte a la comunidad chépica a que se involucre en este tema del reciclaje. ¿Cuál sería ahí tu mensaje más para eso? Vuelvo a repetir, yo creo que todos los cambios parten con conductas básicas, y lo más fácil es que se nos hagan a cada individuo, ¿ya? En este caso, reciclar las botellas. En este caso, no usar, por ejemplo, no botar el aceite por el lavaplato. Es muy importante, porque el aceite del lavaplato, cuando nosotros hacemos unos huevitos fritos, ¿cierto?, y lavamos luego ese sartén con el agua corriendo, nosotros hacemos dos cosas ahí. Una, estamos botando un residuo que cuesta eliminar, que es el aceite en el agua. Ese aceite de ese sartén está contaminando alrededor de 200 litros de agua limpia, ya, cuando lo botamos por el lavaplato. Y lo otro, ¿cierto?, es que estamos dejando sucio el área donde estamos cocinando también. Ya, el lavaplato normalmente o se lava la verdura o se lava otro producto, y lo vamos a terminar contaminando con este aceite que botamos por el inodoro, perdón, por el lavaplato. Entonces, a reciclar también el aceite, buscar, ¿cierto?, dónde podemos botar este aceite de manera eficaz, o si no, ¿cierto?, echarle una botella de plástico y echarla en el basurero. No tenemos para qué echarla a correr con el agua. Con el agua. Sí, uh-huh. También muchas veces los lavaplatos se tapan y tiene que ver con el aceite que también se va quedando en el sifón, como se llama. Ah, no, el aceite y otros residuos también. Claro. ¿Crees tú que ese cambio tiene que partir por los colegios o también por las organizaciones comunitarias?
Yo creo que tiene que partir por todo. Por todos. Por todo. O sea, yo creo que la educación básica la damos en el hogar. Y si los padres, los niños están concientizándose con este tema, todos vamos a cambiar. Ya, si se pudiese dar educación, ¿cierto?, ambiental en el colegio, educación de alimentación en los colegios, sería genial. Ya, pero mientras tanto tenemos que partir por cada individuo. No importa si el vecino no lo hace, no importa si la comunidad entera no lo hace, yo lo hago. Partir por uno. ¿Por qué? Porque yo quiero cuidar el medio ambiente, porque yo quiero reciclar, porque yo me quiero hacer el hábito de ir a botar mi bolsa de basura llena de botellas plásticas al punto de reciclaje. Solo con eso. A lo mejor no hacerlo toda la vida, a lo mejor no todos los días, pero ¿sabéis qué? Yo al mes junto dos o tres bolsas, ¿cierto?, de reciclaje. Ya estoy haciendo un aporte al medio ambiente. Bueno, también hay que pensar, como tú decías, que hay gente que se dedica a esto y lo van a recoger y van a generar un ingreso. Y eso también está contribuyendo a ser socialmente responsable, porque creo que ahí el cambio de actitud que tú dices y este cambio se hace necesario, y eso nos hace ser ambientalmente amigable con el medio ambiente, pero también socialmente más equitativo. Yo te quiero llevar ahora a otro punto relacionado con tu tema de los funcionarios, presidente de la Asociación de Funcionarios. Me parece una persona súper joven. Cuéntame un poquito cómo ha sido este proceso, si a veces uno como joven cuesta un poco a veces cambiar ciertas actitudes que vienen o mentalidades que son un poco más cerradas. ¿Crees tú que te ha costado un poco o cuáles son las facilitadores para ti que te ha permitido este cargo? Yo encuentro que no me ha costado mucho, ¿ya? Yo creo que lo principal que tengo es que tengo la facilidad de relacionarme con todo el mundo, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cierto?, yo creo que soy transversal, ¿ya? Yo creo que todos los profesionales decimos ser igual, ¿ya? La mayoría de los que trabajamos en el CEFAM sí somos así, ¿cierto? Pero yo, gracias a Dios, ¿cierto?, tuve la particularidad de llevarme bien con la mayoría, ¿ya? Y eso, ¿cierto?, de bajar información y subir información me ha llevado, ¿cierto?, a que los funcionarios, ¿cierto?, hayan votado por mí para poder ser presidente de esta asociación. Ya se me ha hecho un trabajo agradable, fácil, debido a que me gusta el tema de las leyes y bueno, como decía usted, cambiar el tema del chip. Cuando se habla con la verdad y cuando se habla con las leyes en la mano, no cuesta mucho, no cuesta mucho. Yo creo que siempre hay que ir con la verdad por delante y también con un documento que te respalde. Yo creo que si lo hacemos, ¿cierto?, con ese tipo de fe, no hay ningún problema con hacerlo. Súper bien, tratado dos temas claros también, con la verdad y el tema también que se nota en ti, el compromiso que has demostrado. Como dices tú, en la manera que tú estés comunicando siempre lo que se desconoce a veces, que las bases no conocen lo que pasa arriba y viceversa. Entonces la comunicación es muy importante y eso hace que se construya en conjunto. Así que felicitaciones por eso. Me gusta que gente joven esté marcando el cambio en estas comunidades donde es importante, donde hay mucho por hacer. Yo te quiero dar las gracias por haber compartido este espacio. Invitarte a seguir adelante tanto en el tema ambiental, que sé que te gusta, como también en el tema gremial. Así que quiero dar las gracias y las palabras para la comunidad. Bueno, muchas gracias por la entrevista, se hizo muy amena y ningún problema, siempre voy a estar apoyando el tema de educación y en lo que pueda aportar voy a estar ahí. Muchas gracias. Agradecer a ustedes televidentes por este espacio también, que están viendo en sus casas. Y nos encontramos en un próximo capítulo de Encuentro Educativo en Nuestro Medio Ambiente por Chepica TV. Muchas gracias.